Pero casi me dio un infarto del corazón, por eso ya estaré. A ver un momento. Ok, vale. Sé lo que referís. Hola a todos los colegas y bienvenidos de nuevo al canal Solo de Games. Y bienvenidos a Abandoned Discovery Highland. Recordaba haber hecho una primera parte de este juego también, que os lo vi hace como unos meses. Y vi que os encantó muchísimo y un suscriptor mío llamado Lucas González me lo recomendó este juego, muchas gracias. Que me esperaba una segunda parte y bueno. Es una serie de juegos basados en un creepypasta llamado Abandonados por Disney. Que resulta meme que estar en Tiny Tan Freddy es estar en un parque de atracciones de Disney. ¿Y qué pasó ahí? Pues que en vez de animatrónicos son muñecos de Disney. Y los muñecos de Disney mataron gente en el parque de atracciones. Y pues uno de los reporteros fue a investigar de lo que pasó en el parque abandonado de Disney. Hubo sucesos muy extraños y unos se fueron para no volver más. Y bueno, como podéis ver aquí tenemos a Mickey, la Donna, la Goofy, todo ese tipo de personajes que salen ahí. Y bueno, el de One Night at the Soldier's Island, que es la no oficial, que es de otro fan. Y también el de Five Nights at the Soldier's Island, no estoy seguro, que ese también os lo traje también. Y bueno, ya que me esperaba en segunda parte, muchas gracias Lucas, y vamos a ir comentando con este juego y veremos qué se nos ofrece. Bien, vale. Al empezar es uno de los que más me ha encantado de este juego. Y bueno, el juego os lo dejaré en la descripción y el link del creepypasta en la descripción para que la puedan leerla y lo descubran el orgullo del creepypasta. Bueno, me encantan las creepypastas, las quiero compartirla con vosotros. Y vamos a comenzar. Bueno, que nos está contando todo rollo que hay ahí. Sí. Ok. Ok, vale, vamos. Ok, el creepypasta está bien, pero tiene muchas cosas increíbles. Y bueno, lo que podemos ver algo raro es este Mickey que está justo ahí abajo, ahí tumbado. Pero es un Mickey negativo, con los colores invertidos. Pues al haber sacado una foto polarizada, le sacaron una foto, no lo sabemos. Eso lo descubrirán en el creepypasta. Yo quiero que lo veamos vosotros mismos, no hace falta que os lo digan. Os lo dejaré en la descripción. Y sí, se parece a los tesos de Highland que los jugábamos en The One Night at the Soldier's Island y en la banda de Discovery Highland también, que lo estoy jugando y en el Five Nights at the Soldier's Island. Esto no sé qué es. El juego está hecho por un fan. Estoy aquí, más cositas. Esto se nota un parque de atracciones de Disney. Muchas cosas acá. Ok. Bueno, somos un guardia de seguridad y vamos a investigar todo. Vale, ok, más cosas perturbadoras acá. Vale, ok. Creo que el tío del teléfono nos ha dicho que si está, que sale alguien extraño, pues le podemos hacer así, cerrando la cámara. No sé para qué queráis decir cerrar la cámara, nos pasó eso en el vídeo del otro, que no entendía ni idea, pero bueno. Ahí hay una cabeza de Donald, por ahí veo una cosa muy extraña acá. Esto de acá. Será un manequín. Vale, ok, vamos a ir sobreviviendo la noche. Dios Disney es de mi infancia, tío. Seguro que vuestras infancias estarán destrozadas. Ahí veo un Mickey tumbado. Ok. ¿Qué fue eso? Bueno, el juego parece muy bizarro y muy extraño, que nos puede parar cualquier cosa.
Vale, se supone que debemos de estar aquí, en este sitio. Ok. Puedo girar acá, aquí no tengo que hacer nada más. Aún son las 2 de la mañana y sin darme cuenta de lo que estoy haciendo. Una cabeza del pato Donald, veo a Mickey ahí tumbado. No lo sé, por aquí no hay nada. Ok, vale. ¿Qué es esa risa, tío? Bueno, les invito a que pasen al de la primera parte de Abandoned Discovery Island, que se las recomiendo mucho que pasen ahí. Que fue muy buena, necesito que la apoyen. Porque si os lo podéis buscarlo en la lista de reproducción con todos los juegos de terror ahí. Que os lo pon... ¡Loco, Mickey! Así. Ah, vale, recordaba, creo que nos había dicho el tío del teléfono que si hacemos ruido... Loco, loco, loco. Dios, me asustó ese Mickey, tío. Me asustó muchísimo, Dios. Pobre putísima madre, chaval. A ver, un momento, que el juego va un poco mal. Dios, qué pedazo de susto me he llevado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mickey sin el traje da miedo. Continuamos de nuevo. He dicho que continuemos. Vale, un momento, chicos. Bueno, vale, chicos, ya vamos a las 3. Ya vamos a conseguir a las 4. Vale, tengo a Mickey en la cámara 3, justo aquí. Mira cómo está simpático el pobre. Vale. Okay. Okay, vale, aquí nada más, solo... Espera, espera. Que Miki no está. Miki no está. Esas voces ni me gustan para nada. Esas voces ni me gustan para nada. Vale, si hacemos ruido y cerramos la cámara, puede que se marche. Okay, tío, a ver. A ver, no sé ni de dónde está Mickey, tío. Está Mickey acá. Está mi Mickey. ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Con el cuello retorcido. Está Mickey acá. Lo tengo. A ver, ¿dónde lo tengo? En la cámara 6. Oh, Dios, Dios. Que se acabe ya esto, que se acabe ya.
Se acabe ya, por favor. Ya llevamos a las 5. ¿Y dónde viene eso? ¿Qué demonios? Loco. Takimiki. Por favor. Espera, ¿qué pasa? Creo que ya hemos ganado, ¿no? Hemos ganado. Ahora un momento que me va un poco mal. Que si hemos ganado la noche, hemos ganado la noche, chicos. Es que mira, qué tensión, tío. Estoy como hasta el cuello ya. Ya a punto de retorcerme, tío. A ver, venga. Ok, vale. Ganamos la noche. Y qué raro, no hay ni niños gritando. Ni tampoco diciendo bien. Porque, a ver, porque en el Final Fantasy tiene que haber significado con por qué hay niños riéndose. Porque aquí en Final Fantasy Fairyland no hay niños que sonríen. Porque en Final Fantasy sí, porque están en una especie de restaurante para niños. Y aquí no, porque aquí tiene que haber un significado. Ok, ya llevamos 12 minutos de vídeo. Bueno, seguiremos jugando en la noche. Vale. Ok, soy todo oídos. Ok. A ver qué nos dice nuestro phone game. Ah, Lisa, una tía. Ok, vale. Sí, Lisa. Ok, voy a escuchar lo que dice. Ahí está, tumbado. ¿Qué es ese ruido? Porque estos juegos empiezan hasta las 12 de la mañana. A ver, la tía soltó un rollo diciendo de que hay como, no sé, un personaje secreto que se esconde ahí. A ver, creo que... A ver, sé que ya hay algo acá. O no será eso, tal vez será por... A ver... Por acá tiene que haber algo acá. Ok, vale. ¿Y ese ruido? Dios, qué ruido más creepy. Bueno, sí, había perdido, pero hay unas cosillas que les quiero enseñar antes de terminar el vídeo. No quiero hacer el vídeo muy largo. Y bueno, resulta que en extras, si no os habéis dado cuenta, hay como, a ver. A ver, en extras. A ver, en extras. ¿Aquí qué hay? Bueno, hay unos personajes allá que se esconden cuando los encontraremos en las otras noches. Acá me di cuenta que, a ver, la tipa del teléfono nos dijo de un personaje que se escondía ahí. A ver. A ver, ahí está la lista de los animatrónicos que nos encontraremos en cada noche. En cada nivel, no voy a hacer el vídeo muy largo, pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos. Bye.